los escritores y artistas cubanos tenemos el privilegio de tener un sistema de instituciones de la cultura que protegen y estimulan la creación. Aun cuando es conocido la manera en que este tema se manipula, en que los enemigos de la revolución tratan de pintar, de dibujar una sociedad en la cual no hay libertad de creación, en la cual no hay posibilidad de expresarse desde el arte, desde la diversidad propia de la creación artística. Esa no es la realidad de Cuba. Por décadas, las instituciones culturales han estimulado la creación artística y literaria desde espacios plurales, inclusivos, abiertos. Se ha estimulado las expresiones artísticas de todo tipo. Y un ejemplo de eso son las propias organizaciones de creadores, tanto la Asociación como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que son espacios de la sociedad civil cubana, desde los cuales los artistas se expresan y contribuyen también a dibujar, a modelar el lenguaje artístico y las políticas culturales. Nuestra participación, la de los escritores y artistas cubanos en la vida de la nación, yo creo que se puede percibir en los propios medios de comunicación, en las redes sociales. Hay una vanguardia creativa artística que se expresa sistemáticamente al lado de la revolución, pero no a partir de hacer una obra que sea un canto a las políticas estatales, sino a partir de hacer su propia obra con expresiones muy particulares de la realidad nacional y encontrar en ella un reflejo de la realidad cubana. Es indignante cuando tratan de manipular lo que hacemos, es indignante cuando se trata de pintar un país uniforme en el cual no se aprecia la riqueza del arte cubano, la riqueza de la cultura cubana que está construida sobre la base de la diversidad, sobre la base de expresiones diversas. Los artistas y escritores cubanos abordamos en nuestras obras el tema de la racialidad, abordamos también el modo en que se combate, por ejemplo, lacras como la discriminación de género o la discriminación racial, esa problematización de la realidad es fuente también de la obra que hacemos. Es indiscutible que la revolución cubana ha abierto muchos espacios para que el artista se pueda expresar. Es indiscutible que existe un sistema de enseñanza artística pujante desde las primeras edades hasta el nivel superior, hasta el nivel de la universidad, en el cual el creador va obteniendo instrumentos para poder expresarse. No creo que exista un país que proteja la creación artística y literaria, no creo que exista un país que estimule la creación artística y literaria como Cuba. El propio movimiento de músicos, de artistas de la plástica, de escritores, de realizadores audiovisuales, la manera en que él está ordenado, existe un programa de eventos, de encuentros, de debates a veces muy críticos, en el cual se expresan los escritores artistas, es la expresión de una política cultural pujante, abierta, inclusiva, que defiende nuestro país.